Muy buenos días a todos. Un cordial saludo a todos los miembros de la mesa principal, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, empresarios, académicos, investigadores, usuarios, proveedores de servicios de Internet. Agradecemos la participación de todos ustedes en esta jornada, en la cual esperamos que los principales actores del progreso nacional comencemos a alinearnos en la necesidad de hacer de Colombia un país interconectado entre sí y con el mundo, protagonista de la sociedad de la información mediante los más altos estándares tecnológicos. Ante la inminente desaparición del protocolo IP versión 4, Renata ha venido adelantando labores asociadas al desarrollo y colocación de IP versión 6 en su red desde el año 2008, ofreciendo así no solo a la comunidad académica y técnica de Renata, sino al país, la oportunidad de trabajar y experimentar sobre las bondades y capacidades de este protocolo. Renata, como red de tecnología avanzada, ha sido desde entonces uno de los primeros laboratorios mediante el cual el país ha dado sus primeros pasos en la implementación de este importante protocolo, que pone a disposición de todos aquellos que acogen esta posibilidad, poder conectar los elementos de la cotidianidad a una red de datos, ofreciendo que un número mayor de posibilidades de conexiones de Internet, de direcciones IP, seguridad informática, capacidad de crecimiento de los servicios, aplicaciones en Internet y movilidad, entre muchas otras grandes virtudes. Para entender un poco la importancia de este protocolo, recordemos, las direcciones IP constituyen el sistema de identificación que permite que diferentes dispositivos conectados a Internet puedan comunicarse entre sí. Estas desempeñan en Internet un papel análogo al número telefónico de cualquier red de telefonía tradicional, permitiendo así el intercambio de información entre dos o más puntos de la red. Los números de direcciones IP están agotados en la actualidad. Luego nos corresponde a todos poder avanzar en la implementación del protocolo IP versión 6 para garantizar el despliegue de la red y poder ofrecer un protocolo que soporte la gran cantidad de contenidos que se están generando y se producirán en los años venideros. En la actualidad, Renata tiene más de 70 instituciones que ya están trabajando y moviendo información a través de este protocolo y participa como miembro activo en el desarrollo e implementación del mismo en la red Clara, Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas. Asimismo, desde el año 2010 se han desarrollado más de 12 capacitaciones en las cuales hemos formado más de 300 técnicos de todo el país, miembros de las 143 instituciones asociadas a la red. Renata, a través de los expertos en tecnología pertenecientes a todas nuestras instituciones asociadas, en conjunto con la gerencia técnica, espera que en los próximos años podamos desarrollar servicios y aplicaciones que permitan probar y aprovechar las grandes bondades de este protocolo. Nos llegó la hora del cambio, inminentemente. Por lo tanto, debemos tomar conciencia de la importancia de buscar conjuntamente los mejores mecanismos para llevar esta migración en Colombia. Pero esto solo podrá ser posible con el trabajo conjunto entre el gobierno, la empresa, los proveedores de servicios de Internet, los usuarios y, eminentemente, la academia. Por todo lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Renata hemos aunado esfuerzos para poder desarrollar una estrategia que nos permita promocionar y divulgar la apropiación de este protocolo, que con seguridad pondrá al país al día en esta vía. Renata, siendo coherente con nuestro lema, somos la red de la colaboración para el desarrollo de la ciencia, la educación, la innovación y la cultura, queremos invitarlos a poner a tono el presente trabajo en colaboración para que el país siga avanzando en el desarrollo competitivo y la prosperidad. Por ello, esperamos de todos ustedes su colaboración para lograrlo. Muy buenos días.